Instrumentos base para la planeación del Estado de Guanajuato y el municipio de San Miguel de Allende. Normativa vigente que ingiere para la autorización de una zona industrial en nuestro municipio. Investigación elaborada por la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de San Miguel de Allende, Asociación Civil. Guanajuato, Innovación y Territorio. Trabajo realizado por la Fundación Metrópoli. Este grupo de expertos internacionales encuentran que entre la ciudad de Morelia, Querétaro y la ciudad de León hay 5.208.000 habitantes. Le denominan a este polígono o este, este triángulo el corazón del diamante. Posteriormente analizan la, la, la ciudad de México con su área conurbada, la ciudad de San Luis Potosí, Aguascalientes, Gu Guadalajara, Morelia, Querétaro y al centro de la Ciudad de León, Re encontrándose con que con solo el 17% del territorio y con el 45% de la población en este polígono denominado el Diamante de México, se genera el 51% del Producto Interno Bruto. Ya dentro de lo que es el análisis del, de lo que viene siendo el, el territorio del estado de Guanajuato, se encuentran que por causas naturales por el policentrismo y el magnetismo que, se, que, que generan las ciudades en sí, se genera una ciudad lineal, en la que incluye a la ciudad de León, a Silao, a Irapuato, a Salamanca, a Celaya y a la ciudad de Querétaro, conformando una densidad de población de 4.145.487 habitantes. El territorio de Guanajuato se, se comporta como un conector de los sistemas ambientales entre lo que viene siendo la Huasteca y el Bajío, el, el, la cuenca del Lerma Santiago, y también se conforma como un conector por la ubicación en el territorio nacional entre el norte y el sur. Asimismo, también es un articulador entre las ciudades históricas de Guanajuato, la ciudad de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y la propia ciudad de Querétaro respecto a la vocación para la, el territorio de guanajuato con, a la, hacia lo que vendría siendo las zonas industriales vemos en el esquema del, del gráfico cómo eh, se generan los nodos en la, la, las transacciones comerciales entre los diferentes puntos existentes y se ve muy claramente la ubicación como en el norte, en zona marginada tenemos ahí una dotación de zona industrial, la otra se encuentra sobre la 57, pero el resto de la industria habilitada se encuentra sobre el corredor propuesto por este propio documento, donde hoy Guanajuato se ha convertido en un clúster de oportunidad para la industria automotriz de autopartes y ensamblajes. De Parte del éxito de esta, esta, esta industria han sido los nodos logísticos inteligentes. Es la infraestructura para la movilidad de los productos de la propia industria. Tenemos como parte fundamental el puerto interior, las vías de comunicación, obviamente la, ubic la ubicación geográfica, las líneas de conexión para la recepción de las materias primas y la salida de los productos terminados para sacarlos al mercado internacional, nacional y local. Respecto a la revisión del propio documento, se encuentra un nicho de oportunidad muy importante, el cual es el clúster de turismo cabe enfatizar que el sector turístico aportó el 10% del producto interno bruto a nivel nacional siendo una empresa sin chimeneas y en este documento se recomienda la consolidación de las ciudades patrimonio aumentar la estadía fomentar el turismo cultural turismo rural de aventura y la capacidad residencial de infraestructura San Miguel de Allende, además de haber sido declarada por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, hoy es reconocida a nivel internacional por la revista Condenaz como el mejor destino del mundo para vivirla o para visitarla. Es importante mencionar que, junto con San Miguel de Allende, se con consolida la vocación turística de la ciudad de Guanajuato, la ciudad de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende se promueve dentro de este documento la conformación de un gran polígono para generar una gran área natural protegida, para fomentar las actividades de ocio al aire libre y darle su máxima potencialización a estas tres grandes ciudades, siendo San Miguel de Allende la punta de lanza para promover y fomentar el turismo en esta región del Estado. En el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2035, es la visión del Estado de Guanajuato para el manejo de sus políticas territoriales. Como podemos ver en estos documentos, se confirma la ciudad lineal generada por León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y Querétaro. Podemos apreciar en, el, en la gráfica inferior izquierda cómo se toma como base el documento Guanajuato, innovación y territorio hasta para la propia cartografía. Y vemos también cómo en las políticas regionales se divide todo el territorio en cuatro regiones, donde en la región 2, en la subregión 4, se reafirma la vocación de Guanajuato Capital y el municipio Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende como un polígono de fomento al turismo cultural. En Guanajuato las empresas que compiten en el mercado global además exigen personal profesional y calificado. Sin embargo, 58% de la población ocupada solo tiene primaria y secundaria completa y solamente 9% de los estudiantes de nivel superior continúan con estudios de posgrado. Esto para el municipio de San Miguel de Allende es un gran reto porque estamos por debajo de la media del Estado. Vemos en la pirámide del, del empleo cómo las empresas, la pequeña y la microempresa, generan el 99% de la base de la pirámide pero solo generan el 63.38 de empleos. Sin embargo, en, en la vocación de este documento, San Miguel de Allende, Guanajuato y Dolores Hidalgo genera, se refi afirma su vocación de servicios turísticas, culturales y educativas. El 25 de septiembre del 2012 se publica y se aprueba el Código Territorial para el Estado de Guanajuato y los municipios. Este, este instrumento es un instrumento jurídico de aplicación de las políticas territoriales básicamente del Plan Guanajuato 2035, homologando diversas leyes y reglamentos municipales para la aplicación correcta de las políticas de uso del suelo que vayan acordes al plan, iniciando dentro de los artículos fundamentales, el artículo 51. Menciona de la planeación hidráulica que se debe de manejar en las políticas territoriales. En el artículo 79 vemos las normas de uso del suelo, pero este artículo, el 121, es muy importante que, que se enfatice porque menciona los programas deberán de incluir políticas, normas, proyectos y acciones para la protección de las zonas de recarga de mantos acuíferos. Para tal efecto, las autoridades correspondientes podrán tomar la opinión del Instituto de Ecología y la Comisión Nacional del Agua. En el artículo 261 vemos la evaluación de compatibilidad urbanística para otorgar, obviamente, un uso del suelo. En el artículo 415 dice al texto, los desarrollos en condominio o fraccionamientos que se pretendan ubicar fuera de los centros de población Solo se autorizarán cuando el programa municipal así lo prevea. Repito, solo se autorizarán cuando el programa municipal así lo prevea. El artículo 416 habla de las áreas de donación, el 446 de las obligaciones de los desarrolladores y el 447 básicamente es la prohibición para celebrar actos de venta si se carece del permiso de venta respectivo. No se puede vender algo que no se tenga el permiso de venta, ni, ni hacer promesas, ni nada de eso. Y, el, y el, el, el capítulo segundo habla de los consejos consultivos y del Consejo Estatal Hidráulico, el cual debe de, de emitir una opinión respecto a la vocación del suelo en el artículo 521. En el programa de gobierno municipal San Miguel de Allende, Guanajuato 2012-2015, podemos apreciar cómo toman las mismas gráficas basadas en el Diamante de México, como base de su manejo en la planeación y en las metas en la industria, mencionan específicamente como punto primero concretar el proyecto del parque industrial en la zona de la carretera 57, atraer y retener inversiones alineadas a nuestra vocación como municipio y que incremente la generación de empleos, ubicar y construir el parque tecnológico y diseñar el proyecto de clúster educativo. Aquí hay un tema un poco ambivalente o de interpretación no se puede dejar en un plan ubicar y construir sin que quede definido, esto deja muy abierta la interpretación, Más sin embargo, sí se menciona que debe de ser en la cerca a la carretera 57, eso sí, quede específico en el plan de gobierno municipal. El 22 de julio de este año del 2014 se publica el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano y Territorial para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Este código amalgama todos los reglamentos locales para que empaten con el código del Estado, con el código territorial del Estado. Básicamente, para emitir una autorización de cambio de uso del suelo, en el artículo 21, se menciona específicamente que deberán de ser compatibles con el programa municipal. En este caso, en el programa municipal únicamente se contempla... La, la, la zona industrial en las cercanías de la carretera 57, pero además implica en el, centro, en el artículo 21 que queda todavía todas las normativas que sean aplicables. Con esto me refiero a las recargas de los acuíferos en este lugar específico. El primero de junio del 2012 se publica y se registra el programa de ordenamiento ecológico y territorial. De San Miguel de Allende, más conocido como el POET. Este, este, este documento culmina con las unidades de gestión ambiental, las UGAS. En el es, espacio territorial, en lo que nos compete físicamente por la ubicación de la actual promoción de esta zona industrial, está ubicada en la UGA 17, correspondiente a Llano Blanco. En dicho modelo de la UGA, al final de la presentación del Ringlón va, inferior, Dice, uso incompatible, extracción de materiales e industria. En esta uga no es compatible la zona industrial. En la uga colindante, ya que el camino que sube a Corral de Piedras divide a la uga 17, Llano Blanco, con la uga 22, Corral de Piedras de Arriba, Guadalupe de Támula, pues también podemos ver en este documento que en el último renglón se menciona que es un uso incompatible la extracción de materiales y la industria. El poeta es un documento que analiza y empata el, las, los esquemas de planeación con los antecedentes y la UGA que tiene vocación para ser una zona industrial y que empata con el eh, programa de gobierno del estado y el programa de municipal es la vocación de industria de medio mediano impacto, es un, un uso condicionado en esta UGA, es pegado a la carretera 57. Esto empata con los documentos de planeación de los tres niveles de gobierno. Y este es el lugar donde la vocación sería la correcta para ubicar la zona industrial de San Miguel de Allende y darle cabida a esta necesidad que requiere algún gran sector de la sociedad para que tengamos industria que genere beneficio al municipio. Otro instrumento de planeación el cual no entiendo, no me explico, porque cuando yo fui director de desarrollo urbano lo dejé listo para las consultas. Este documento fue consultado ante asociaciones y colegios y no entiendo por qué no han sido publicadas las microregiones. En esta gráfica podemos ver el, la microregión de la cabecera cuando sale a la consulta pública. Y después, pues bueno, se me, me salgo, entra a la nueva administración y la nueva administración no entiendo por qué no han continuado con este trabajo que le da certeza a los inversionistas para el manejo del territorio y sus posibles vocaciones que deben de estar empatadas con las unidades de gestión ambiental del POET. Y aunque vemos el manejo de, que este, aunque este documento de la consulta no culminó ni ha sido publicado, eh, en la uga correspondiente, a Corral, en la microregión correspondiente a la zona de Corral de Piedras, vemos que no hay eh, zona industrial mapeada en, en, este, en esta microregión, que es la microregión número 7. Podemos ver también que en la microregión número 6, que es colindante, insisto, estas microregiones empatan con las políticas de manejo de las unidades de gestión ambiental del POET y vemos que en esta microregión el camino de Corral de Piedras divide y también en esta microrregión podemos notar aunque es un borrador que se fue a la consulta no se publicó, no se registró, pero tampoco se manejaron la zona industrial en esta zona. La microrregión número 5, la que corresponde a la Uga del Paredón esta microrregión tiene el mapeo adecuado para que en esta microrregión se pueda generar la zona industrial pegada a la carretera 57. todo este espacio da la libertad para que se ubique de forma inteligente la, el entronque, las avialidades, las zonas de amortiguamiento. todo lo que requiere una zona industrial. hay que recordar que también eh, tenemos centros de población que actualmente ya están en el lugar, pero esta microregión es la cual es apta para el desarrollo de una zona industrial para beneficio del municipio de San Miguel de Allende. Conclusiones respecto a la ubicación de la zona industrial en el camino a Corral de Piedras. El proyecto no empata con el documento Guanajuato Innovación y Territorio. No empata con el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2035. No empata con el Programa de Gobierno Municipal 2012-2015. No está soportado por las UGAS de Ordenamiento Ecológico Territorial, ver las UGAS 17 y 22. No ha sido revisado por el Instituto Municipal de Planeación de San Miguel de Allende. Es absolutamente ilógico ubicarlo sobre un área de recarga del acuífero, sobre la cuenca alta del Arroyo de las Cachinches, y en la parte alta a donde bajan los vientos dominantes hacia la ciudad. Conclusiones respecto a la ubicación de la zona industrial de forma viable. El Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2035 ubica de forma adecuada la instalación de industrias sobre el eje de la ciudad lineal, pero manifiesta vocación ligera sobre la carretera 57. El programa de gobierno municipal 2012-2015 manifiesta de forma específica como ubicación correcta cerca a la carretera 57. El programa de ordenamiento ecológico territorial en la UGA 4 del Paredón manifiesta como uso condicionado industria de medio impacto. Toda la información vertida en este documento es de dominio público y puede ser consultada en el IPLANEG, en el IMPLAN SMA de San Miguel de Allende, en el Congreso de, del Estado, en la página de transparencia de la Presidencia Municipal. Este documento ha sido elaborado para que la toma de decisiones en los cambios de uso del suelo sea respetuosa de las políticas de planeación de los tres niveles de gobierno y que los criterios sean más amplios, más profundos y respetuosos de la planeación. Trabajo de investigación elaborado por la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de San Miguel de Allende, Asociación Civil. Muchas gracias por su atención.